señoras e señores, benvidos a este Enxowitz 16, último Enxowitz do ano, porque a semana que ven non hai Enxogo, tampouco hai Enxowitz, pues claro, xa é fin de ano, non vamos facer traballar a xente, tamén os días que xa é Nadal, que tens todo preparado na casa, que estás aí co turrón, ca familia, co árbol, preparando os regalos e demais, non vai ser que teña que vir eu aquí traballar, porque non sería de recibo, non? Pero esta semana sí que hai Enxogo na rede, esta semana sí que hai Enxowitz, Teño o presentimento de que vai estar ben. Teño esa idea na miña cabeza. Mira que eu non son experto en balonmán ni moitísimo menos, pero como hai que chamar sempre a xente que saiba máis que a ti, como hai que rodearse dos millores, eu fume rodear de xente que leva moitos anos, moitos anos, que suman creo que entre os dous, pois, 90 anos por aí andar, fronte aos meus 29. Así que vamos ver que sai daqui. Señoras e señores, con todos vostedes, Javi Díaz, e Alen Muratovic, que pasa, chavales? Como estamos? Como estamos? Moi ben, moi ben. Ben? Moi ben. Vale, vamos a ver. Antes de nada, vamos a facer as contas. Javi, ti tes 46. 6. 46. E Alen ten? 2, 42. 42, o sea que entre os dous tedes 88 anos. 88. Me cago en Dios. Un siglo. Cago en diente. Eso, cuidado, cuidado. Cuidado que non é cousa pequena. Que tal? Como estás? Como vos trata a vida? A ver, Javi, contame. Pois eu de vacación xa desde o mércores, que xa vamos a limitar de Copa do Rei. E nada, descansando e disfrutando destes días. Bueno, sobre todo o crío. Ai, que tal co crío? Disfrutando a tope del, non? Imagino. Sí, prefiro que vayas a clase, pero bueno. Porque pero, me mata. Pero escoita. É o karma que me está devolvendo todo. Pero, porque eras mal rapaz, ti, de neno. No, era bo, pero depois torcínme. Ah, é que dixéchelo así como un pouco can, ves? Xa está aí sí. Pillo, ves? Xa está aí pillo, ves? Xa está aí pillo. Mura, ti, que tal? Que faz da túa vida? Pues mira, llevo unos 7 meses de vacaciones, tío, y me lo paso muy bien. Mucha gente en Cangas me pregunta cuando me ve, porque a veces, como llevo niños, levanto por la mañana a las 8, llevo niños a colegio, luego hago una compra en Freud's que me manda mi mujer, ¿sabes? Por WhatsApp, compra eso, ya sabes. Y me voy a Freud's, compro todo eso, lo traigo en casa, luego tengo unos tiempos para tomar café, y doy una vuelta por Cangas y siempre me preguntan, ¿y no te aburres, sabes? Digo, ¿aburrirme? Nunca, ¿sabes? No, ahora no. Es que es ahora imposible. Claro, sí. Echas de menos un poco balonmano tal, pero bueno, siempre tienes con los hijos y siempre hay cosas que hacer. Luego tengo que ir a las 4 a recogerlo de cole y así diariamente estás tirando día al día. Qué y sacrificado, es David. Qué sí, sacrificado. Sufrimiento. Qué sufrir, ¿eh? Qué sufrir, sí. La pero Javi, que Javi lo pasa mejor que yo. Javi, más sí. O menos. Estabas contando ahora, fíxeme moita gracia, que estabas contando ahora antes de empezar, que lle decías a Javi, Javi, ahora me levanto y no me duele nada, tío, no me pues duele nada. Sí, nada, me levanto y digo, eso es, y así me toco, digo, estoy yo, ay, qué bien, me noto bien, tío. Pero al año pasado, cuando jugabas, cuidado, levantas con dolor de espalda, estás un poco con todo. Es distinto, sí, claro, porque cuerpo ahora ya está más parado, no tal, claro. Pero bueno, es así. Con la gente mayor hay que tener algo y de dolor, claro. No puede ser. Claro. Sin embargo, ti, Javi, te levantaste destrozado todos los días, ¿no? Creo que es último. Bueno, no voy a decir de, pero 8 o 7 años me levanto reventado. Después dos partidos, o domingo. Xa é matador. Aún lo que te queda, Javi. Eso que é porteiro, eh. Eso que é porteiro. Eso que é un porteiro. Imagina ser lateral. Non vexo a ningún xogador con 46 anos xogando este nivel, porque ten que levantalo, bueno, ten que chamar unha grúa de Doniz ou así para levantarlo da cama. A dos coches, ten que andar levantando por vos. Sí. Que decía Alen, os que che quedan, eh. Estaba xa soltando xa aí. No, este año estoy calado, no digo nada. 30 de mayo falamos. Tranquilo, mira, este año estáis muy bien. Descansas junio, julio y ya otra vez mariposa para próximo año. Tú haga caso de mí, ya sé cómo va. Alen, si es por mariposas, siempre voy a tener mariposas. Pero hay que alguna vez hay que
decir, vámonos para casa. A eso sí, pero mira, claro. Año pasado, Hombrado estaba con 50 años, tú eres un chaval. Tienes 46. Exactamente. Y mira, imagínate si yo también planeo, puede ser, voy a jugar. Nunca sabes conmigo, yo soy como un... pero no sé, de momento no voy a hablar nada. No, escoita. Digo yo que Javi ya, con 46, ya tira un poco más y llega a 50, que es un número redondo, ¿no? Sí, ojalá que llegue jugando hasta 50, ojalá. Pero eso depende de él. Claro, claro. Pero si es que... de porno, tiramos hasta los 65 y jubilación. Ah, a ver, jubilación completa. Se llega a los 65. Un tironcillo. Un tironcillo ahí. Cotizas un 100%. Ya está. ¿Para qué? ¿Para qué estar a los 50? Hasta los 65, de un tiro. Ten razón. Yo creo que sería mucho mejor. Oh, Mura, que me chivaron que andabas ahí, pues... discutiendo con algún equipo sobre a tu vuelta a las pistas, ¿eh? Mira que yo tengo buenas fuentes, ¿eh? Sí, pero aún no está nada, solo es hablar, ¿sabes? Como cuando tomas un café con un amigo y empiezas a hablar ahí, charlar, pero nada, no hay nada sellado, ¿sabes? Hay que sellar eso. Claro, pero aún nada. Hay algo siempre hay. Algo hay, pero... Pasa allí también, ¿sabes? En plan, va a falar después otro año más, ¿entendes? Yo siempre digo, me dejaron 3 semanas libres ahí, de repente me llamaron a Cangas y dicen, bueno, ya está, liada. Claro. Pero Javi, me engañaron. Pero si te gusta, Pero te gusta, te gusta vestuario, te gusta esa, toda la vida lo llevas. Tú eres una leyenda aquí, macho, ¿sabes? Que no sé qué decir. Compartí con Javi 3 años su vestuario y me lo pasé como un niño, porque hay que conocerlo de verdad. ¿Recuerdas cuántas cosas hicimos en vestuario? Bromas y enfados y todo. Eso todo entra en claro, si no... Pero me lo pasé bien. Con malos resultados. Sí, claro, tío, pero siempre... Este sano, claro, estaba ahí el equipo luchando por no descender. Claro, pero nosotros no nos gusta eso ahora, nos gusta sufrir. Sí. Bueno, es que ahora, por ejemplo, ahora estar arriba es como... Claro. No es lo mismo, ¿no? Estar arriba... O sea, no, porque acaba partido, ganas, y dices tú. Sí. Una semana más tranquila. O sea, no hay problema, estamos ahí, sí, estamos pero, sobrados. Sí, no, pero sal, años atrás, no años atrás... Claro, años atrás vi a si hay que ganar, tienes primera vuelta, tienes 6 puntos. Mucha gente decía, bueno, ya estáis en segunda, tal, pero al final empieza segunda vuelta, ponemos las pilas ahí y como aviones para arriba. Claro, eso es así. O vosso punto forte era o físico dos mayores, sí, ¿no? O punto físico dos mayores. Nos costaba arrancar. El problema es de mayor que nos costa arrancar. Después llegaba a segunda vuelta, claro, era mejor que el resto. Bueno. No, yo, a gente nueva que yo digo, tú haces una buena primera vuelta y a segunda fa la mala. Y lo que hiciste en la primera vuelta no se acuerda nadie. Exactamente. Renovaron, así. Tienes que hacer una buena primera vuelta, bueno, pasa desapercibido. Es fácil una segunda, pues te van a renovar, te van a fichar donde sea. Te van a dar dinero. Eso es. Claro, que no nos dicen, pero podedes mandar las preguntas que queirades, ainda que falen en el más camino, que mira que es difícil falar más camino, pero podedes mandar las preguntas que queirades al chat para Javi y para Mura, que vamos, ya veces que ellos encanta contar historias y demás. Estamos mirando aquí todas as cousas que tiña anotadas. Claro, con Mura o equipo fixo a mellor primeira volta da historia, que foi o ano que se clasificou para Europa, non, Mura? Sí, eso foi con el Phil Jackson. Yo le llamo Phil Jackson a nuestro pillo. A pillo, vale. Sí, es el podemos chamar Phil Pillo. Phil también pillo. Te puedes, eso es. Mira, fue año 2015 que hicimos la primera vuelta, yo creo que la mejor de la historia, creo. No sé cómo fue eso, pero fue ganando, ganas en casa, ganas fuera de casa, y así acumulas, y no sé si fue 10 partidos sin perder. Y acabamos cuartos, yo creo, y jugamos primera vuelta Copa Sobal, con, no sé, pero la verdad fue un año así, parecido como este año que están haciendo ahora Javi, pero a un poquito más, con más puntos. O sea, así que tiñades 21 o así, me parece, ¿no? Creo que fueron 21, no recuerdo. Ahora, sí, ahora 20, tedes... 21 puntos, sí, 21. Sí, parecido. E ahora tedes 19, Javi, este año.
18. 18, perdón, sí, 18. Non sei se esperabades vos, non sei, unha primeira volta así. Ti, que levas tantos anos, pasabasche pola cabeza. No, eu é máis, eu creo que aí se busca na hemeroteca, eu dixen de firmaba o tercer posto que te daba xogar o playoff, que acaba a liga, en agosto, claro. A ver, ahora te posa ver, ves que os últimos dos meses, tanto abril e maio, xa tuvemos un bon nivel. O equipo sí. Prácticamente sí. non hubo cambios, foron dos, tres cambios. Bueno, a xente veo que as pilas ven, veuse que, joder, que empezamos, sí, sí. empezamos puntuando rapidamente. E ahora tamén o que falamos, que estamos a un nivel tan alto de que, aunque xoguemos mal, somos capaces de ganar. Uh-huh. Entón, pois, bueno. No, digo que estuve enxelendo unha entrevista que che fixeron os compañeros, creo que foi do Diario Pontevedra, e chamábame moito a atención varias reflexións que facías ao respecto de como estaba o balonmán, porque decías, se o mellor fose noutra época, sería complicado que eu estivese xogando con 46 anos, pero xa non porque non che gustase a ti, sino porque ao mellor, como había cartos e había acceso a xogadores máis novos de fora, pois ao mellor era difícil que ti estiveres aí. Síntelo así, como dixetes na entrevista. Sí. Síntelo así, porque así. Ten en conta o nivel, ves os equipos, ese xente veterana ou xente moi nova que está empezando, sin prácticamente experiencia. A xente máis ou menos que progresa un pouco, que ten xa un pouco de calidad, que ronda, anda, sempre hai cada selección, así, se marcha fora, porque ao final, económicamente en España ahora mismo, pois, bueno, os clubes están sendo serios, a verdad, que non se escoita nada de deudas ni nada, pero se queres sacarlle algo a isto do balonmano, ahora, a día de hoxe, tes que ir fora. Aquí, o sea que casi é unha cuestión máis romántica, non? Unha cuestión de amor polo xogo por que che gusta, que cuestión de cartos, evidentemente. Sí. Por ilusión, porque claro, ir todos os días a entrenar con 46 anos, partidos, viaxes e demais, ou tes ilusión, ou sí, te gusta isto da pelotiña, ou senón, isto non hai forma de elevalo. É moi duro. E despois, por exemplo, non sei se a ti che pasou un pouco igual, Mura, porque eu vin que ti estiveches co ombreiro roto varios anos, que non estiveches xogando o balonmán, e despois volviches no 2013, creo que foi, non? Por aí, máis ou menos. Volviches xogar, o sea, quero dicir, eso tamén é porque che gusta, pola ilusión, porque senón non se volve despois de unha lesión tan grave. Pois sí, mira, eu, cando fiché en Alemania, despois de 4 meses, me lesioné, vale. Me lesioné, luego estuve, sabes como va, tienes que operarte, era unha lesión de hombro, que es unha luxación. Es que cuando te sale hombro así, ¿sabes? Sí. Tal, y se pero unos ligamentos, tal, luego operación, tal cual, eso dura 2-3 años, no sé qué. Ya yo, a partir de ahí, yo dejé balonmano normalmente. Pero yo venía a Cangas para que naciera mi hija normalmente. Yo no, mi idea era, yo estaba retirado. Mi idea no era tan jugar, porque dije, después de 3 años, hombro mal, digo, ¿dónde voy? No puedo llegar nada. Y nada, llegué a Cangas con la mujer, que naciera mi hija aquí en... Javi, ¿cómo se llamaba ese hospital? Mechueiro. El grande nuevo. Ahora. Cunqueiro. Cunqueiro es nuevo, no es Cunqueiro. Ah. Ese aquí en Vigo, en verde, arriba, grande. Xeral. Sí, ese es Xeral. Ahora está blanco, antes era verde. Perdió un color, tío, no sé qué pasa. Algo le pasó, mira. No hay cartas ni para hospitales, ni para balonmán. Y yo venía a Cangas y nada, tomé café con los dirigentes aquí, ya sabes, con Camiña, con Oscar, tal, ¿sabes? Tomamos café y tal, y me preguntaron así de repente, oye, ¿por qué no pruebas jugar? Y yo así, con ojos, opa, ¿sabes? Digo, ¿cómo puedo? Después de 2 años, jodido, dice, tú prueba, mira cómo te sientas, y claro, también fue, tuve suerte que Pillo era entrenador, que también tenía que hablar con él, a ver si él dice, y también me reuní con ellos un día, y también
tenía mariposas, digo, después de 3 años, hay que probar otra vez eso porque, ¿sabes? Pero también tenía duda a ver cómo estaba yo. No sé cómo voy a reaccionar después de tanto tal. Mira o que che poñe, mire, poñeche aí. Pódese dicir que na carreira de Murat tomar café tivo un papel fundamental. Eso es verdad. Yo no descarto ese papel nunca. No. Y paseos temprano. Sí, claro, porque dejo niños a las 8 y luego tengo todo tiempo hasta 12. Así que doy una vuelta por ahí hasta oye, casi hasta moaña. Pues tentino a ver si vas a encontrar a Camiña un día que te diga, vente a tomar un café. Camiña anda 5 kilómetros todos los días, está como una pluma, ¿eh? Está como una pluma. Sí, pero, está en forma. Creo que a Javi que lle pasou algo igual, non? Que cando anunciaste que te retirabas, que de repente apareceu Camiña e dixo, para, ven aquí un minuto, ven falar conmigo un minuto. Foi o último partido en León, está grabado, porque fora derbi televisado por Manía, ou non me acuerdo, bueno, sí. Visera que o deixaba. O salir, xusto tiñamos cena, primeiro me chamou Maggi Serra, despois foi Camiña e tal. Que volvo para tal, que estar co crío, que disfrutar, vou para disfrutar o crío e tal. Dice, bueno, falamos miércoles, cuando llegue falamos y tal. Ya. Y bueno, déjeme engañar también. Engañarte, ¿a qué le hago? 3 años ya. 3. Esta cuarta. Esta cuarta. Misma, chaval. Sí. Misma. Peti, mira, vos enseñar una cosa, porque mirando así un poco a entrevista, para preparar la entrevista, busqué en la Wikipedia a foto de Mura, a foto de Mura, e atención, Mura está mellor ahora que cando xogaba, mira pai a cara é espectacular, o sea, esa foto é madre mía, cuidado, justo cuando fiché y jugamos el torneo de Rosala, sí, Rosala. Pero estaba roto ahí, roto. Mira, total. Estaba reventado. Eso, mira, parecía un, no sé, vagabundo. Creo que bastante peor si encuentra la foto de cuando llegó el primer año de Cangas, pero no en esto. Madre mía. Cuando era rapaz, ¿no? Pero era yo. Yo cuando me veo ahora, yo digo, Morto yo soy mejor ahora. Mira, pillo, está para darle un euro. Pues sí. No uno, dos. Pero bueno. Madre mía, sí. Qué bueno. Mira qué buena esta. Di Alfonso, nuestro compañero. Monatovic, ¿eres de Cangas o de Montenegro? Pues ese momento de Cangas. En ese momento. Sí, tío. Llevo muchos años en Cangas. Sí, llevo. Yo fiché aquí año 2002 a 2003. Llegué de Montenegro con 22 años. No sabía ni hablar ni nada. Estaba totalmente perdido. Ostras. Y cuando llegué poco a poco, no sabía hablar, pero poco a poco tomando cafés. aprendiendo idioma tomando cafés. Bueno, con amigos que me recogieron aquí poco a poco y así día tras día aprendiendo y te haces mayor aquí. Mira, ya, mira, todo blanco. Sí, ya me quedé mayor aquí. Escoita. Ah, bueno, pero. Sabes, más... No, los dos estamos un poco fastidiados. Pero, pero podéis ir a Turquía, 2.000 euros y ya está todo solucionado. Fácil. Muy fácil. A ver, que hay preguntas por ahí también de Instagram que nos estuvieron mandando esta semana. Imos ver alguna. Bueno, mira, esta es la hora de chat. Javi, ¿botas de menos las empanadas de choco do Playas? Sí, do Balmán Playa. Fui sempre bello e dixe, sempre todos os branches digo que vou, pero foi, non aparezco. No tamén me imitan as empanadas de chogo porque saben que levo a nevera chea de cervezas. Acabáramos. Mira esta, Alfonso Pérez, definide a familia Moldes. Pai e fillos. A ver, que vos coñecedes. Hooligan, forofos do Cangas. Sí, pois pues aquí... A mí sí, leva a alguén máis anos que a mí. Oye, sí, yo... Aquí sempre, se hai algo que facer do Balonmán Cangas, xa ninguén o pide, sabes? Nesta televisión ninguén o pide. Xa sabemos para quen vai. Claro, xa sabemos para quen vai. Aquí non se pode dicir nada, é como, sabes, estás escribindo, levanta a mirada, non fai falta dicir nada máis, Sabes, eso é así, xa está adxudicado. Ti, Alen, conócelos? Sí, conozco moi ben. A padre tomo café con padre, non todos os días, pero cada...
cada 4 o 5 días nos vemos siempre por aquí. Es que yo lo quiero mucho, porque cuando nos vemos siempre, ¡ah, mura, brazo, tal! ¿Sabes? Empieza, casi me da una hostia, ¿sabes? Digo, tranquilo. Que no, pero muy bien, tío. Yo me llevo muy bien con padre de José, ¿sabes? Muy bien, la verdad. Vamos ver un vídeo, que si non vais en noso tempo, vamos ver un vídeo que os manda unha pregunta. Neste caso, a pregunta é para Javi. Ahora que su hijo Marco es el más popular de las redes sociales, que le va a quitar el título de mediático a Bryce y a Dani Fernández, yo le diría a Javi que cuente a la audiencia qué es lo que le dice su hijo Marco siempre que está preparando las maletas para ir a jugar fuera de casa. A ver, ¿qué chidio pues nene cuando estás preparando las maletas? Papi, balonmano no. Balonmano no, porque no quiere que marches. No. Sabe que cuando hay maletas, ay. Sabe cuál es la mochila de entrenamiento, sabe que vuelvo, pero si hay maletas, sabe que son 2 días o así, entonces dice, papi, balonmano no. Ostras. Pues sí, mira, sí. Aproveitando sí, eso. Hombre, claro, pero a ver, es normal. Imagínate un camionero, ¿eh? O a gente que bota fuera, os que van a mar, que hay en casa, ¿sabes? No ven. Os que van a mar. Fillo de migrante, no digo nada. Pues por eso mismo. Estaba buscando un tuit que no sé dónde teño. Ah, quería poner o tuit dos, aquí está, dos cromos, o tuit dos cromos, quería poñer. Pabelo, ti bichilo, Mura, o vídeo dos cromos. Ah, vídeo dos, no tengo, no vi o es. No biches, joa, no. Mira, está no que ver, mira. Voy a poñer aquí para que o veches. A ver. O vídeo dos cromos. Mira. Mira qué crack, Mira qué crack. Vamos a la. Wow, eso... Eso ya vi. Hombre, claro. Es que yo flipé cuando vi eso, tío. Mira. Nos han mandado... Wow. De Panini, de cromos. Mira lo que nos han mandado. ¿Cuántos años tengo? 13 y medio. Lo que nos han mandado. Se sabe a toda la plantilla entera. Sí. Mira, Marco. El cromo grande. ¡O teu cromo! ¡Mira! ¡Qué cangas! ¡Y es cangas! ¡Wow! ¿Y este? ¡Papi! ¿Y este? ¡Ay! ¿Y este? Mira. ¿Quién es este? ¿Mi compañero? Este es nuevo, fichaje. Dale. Seguro que no lo conozco. ¿Por qué lo has dicho? ¡Montalo! Gracias, Vanini. Gracias para su baile. ¡Wow! Vaya crack, Qué vaya bueno. Crack. Vaya crack, rapaz, Eso crack. Ya, yo vi eso 2 veces y repetí, digo, tengo que ver eso. Sí, estaba, sí, no. Es espectacular. Nas redes da Sobal, o sea, compartes un montón. Vi uno moitísima xente ese vídeo, Sí, a verdad sí, que é moi guai. Non penses, Mura, que te libres ti, porque tamén temos un vídeo para ti, un par de preguntas, vale? A ver que che parece. Vamos alá. Bueno, anécdotas de Muratovic hai moitas, situación divertidas, pero ao mellor inconfesable. Que nos morre. Que recordo eu foi o seu debut como matador de toros na Plaza de Toros de Huesca e que vos conte el como foi a alternativa que tomou ali en Huesca. E despois tamén outra con un viaxe de Cangas a León a xogar a Copa Sobal na que... Non se ve, non escoito nada. Non sei se están aí. Ah, está conxelado. Sí, pero se oye. Parouse isto. Pero yo ya entendí todo lo que quería decir. No. Congeló. Bueno, le contamos un chiste. Sí, yo y tú solo, mira. Se me fue, Fran. Sí. Problemillas técnicos, cosas do directo. No hay problema ningún. A ver si vuelve el tigre. Yeah. A ver se vuelve cañotas. Mientras podemos poner ahí una preguntilla de Instagram. Javi, ¿cuándo empezáis la pretemporada? Ya estuvo aquí. ¿Estáis ahí? ¿Qué pasó? ¿Congelouse? Sí, algo. Pero... Bueno. Pues no sé dónde van.
perdimos os vídeos. Me ca... Cago en 10. A ver, vou buscar. Me ca... Teño que telos aquí, espera. Teño que ter aquí o vídeo, vídeo. Ah, mira, mentras tanto, pensades seguir vinculados ao balonmán como técnicos no futuro? A Javi tiene posibilidad. Yo... Si me llama a Javi... Sigo pensando mismo. Non o vexo, porque eu vexo que como traballan, que al final... Tiba, acabo o partido, vas para casa, descansas. Eles están preparando xa o partido do día do próximo fin de semana. Ya que é moita barrenada, é moita barrenada, non? Eu sempre digo que tiño máis reciente de Nacho, que chegas a hora que sea, está no pabellón, te vas, queda ali, traballar, e aguantarnos a 18 egoístas, iso é impagable. A 18 egoístas, Sí, porque ao final somos egoístas. Sí, vos sí, chavales, sí, sí. Pero somos egoístas. Vamos ver o vídeo, a ver si vai agora o vídeo. Veña, a ver si non se fastidia. Aí está. Bueno, anécdotas de Muratovic hai moitas, situación divertidas, pero ao mellor inconfesables. O que recordo eu foi o seu debut como matador de toros na Plaza de Toros de Huesca, e que vos conte el como foi a alternativa que tomou ali en Huesca. E despois tamén outra con un viaxe de Cangas a León, a xogar a Copa Sobal, na que íbamos Johnny Milosevic, Muratovic e máis eu, e que foi bastante divertido. Seguro que lle vai facer gracia contalo, si é capaz. A ver, que pasou aí? Bueno, este, para que non o coñece, pillo, que é como o que decía el Phil Jackson, no, do balonmán aquí en Galicia. A ver, Mura, que pasou ese debut como torero? Que foi? Pois mira, fuimos a Huesca a jugar un partido e sempre ligamos un día antes, mañana por la mañana desayunamos e salimos todo paseando, hasta aí había unha plaza en Huesca. Sabes, Javi, tú conoces, sí, sí. En Céntrica aí. Llegamos ahí y vi a una manifestación y vi a un señor con un carro, pero bueno, como toro, eso es, y como un torero, pero un carro, y estaba andando así. Y yo paseaba por ahí con chicos y yo quería bromear un poco, ¿sabes? Ahí, ole. Y él se fue hacia mí y corriendo cinco minutos atrás mía, quería picarme, ¿sabes? Como toro. Y yo, en serio. Y yo empiezo a escapar, gente miraba, decía, ese está loco, ¿sabes? Y me grabaron ahí y él iba conmigo con ese carro, pero para darme, ¿sabes? Porque yo bromeaba, decía, ole, ole, ¿sabes? Como, y esos, y los chavales, los compañeros se reían ahí. No me pareció muy bien. Igual dijo, ¿qué fa este tío vacilándome? Puede ser, pero yo estaba más cansado ahí, ya no jugaba más el partido. Muy cansado. Es que lo de segundo jugamos Copa de Rey en León, fue Copa de Rey en León. Y claro, había jugadores que iban mitad de furgoneta, porque había mitad de en coches y nada. Sí. Pillo dice, Mura, ¿vas conmigo? Sí, vamos, los altos. Y era un serbio que estuvo jugando aquí, no sé, Javi, si te recuerdas de él. Sí, Milosevic, sí. Sí, uno alto, tal. Sí. Era gracioso, era un buen chico, verdad. Gracioso, tal. Y nada, él conoció a una chica, no sé cómo se llama ahí, no sé de dónde era, creo que era brasileña o algo, no sé, ¿sabes? Sí. Lo conoció en Cangas por una promoción, algo, no sé de qué era, de sabes, ahí con pancarta sacamos fotos, sabes, después del partido y nada, sacó unas fotos con ella y yo y Pillo estaba conduciendo, yo estaba al lado de él y él dice, era muy gracioso ese chico, sabes, siempre tenía chistes, era solo verlo te ríes, y yo y Pillo, de repente él dice, mira, tengo un vídeo para vosotros y unas fotos. Y nos enseñó unas fotos con ella, ¿sabes? Con esa chica muy guapa, no sé ni cómo lo conoció, cabrón ese. Y nos enseñó unas cosas y hoy Pillo, volviéndonos locos de risa, ¿sabes? Abrazándose, ¿sabes? Unas cosas ahí, ¿me entiendes? Como amigos y luego ya, yo un día pasé por Cangas y lo vi
paseando y por Cangas, chica llegó desde Pontevedra a Cangas con él tomar un café y yo le digo, cabrón, mira, ya conociste, ya, y digo, ¿es tu novia o qué? Dice, puede ser. Ah, o sea, que aproveitó la promoción para ligar, sí, con él, ¿no? Eso es, se conocieron, pero se gustaron, así, no sé, ya sabes cómo es. Y qué hoy bonito, pillo, bonito. Pero bonito, hoy pillo ahí riéndonos todo el rato, ¿sabes? Hasta camino, y no nos aburrimos con él. Era un chico bueno, tal. Era un chaval, ¿no? Era un chaval. Sí, era muy buen chaval, muy buen chaval. Tengo otro vídeo que es espectacular, que fixo Chicho, precisamente, que eu flipei con esto, o sea, este rapaz que tedes con vos, que é David, este rapaz, está se graduando ahora. O sea, 22 anos, este tío, cando vos estaba xogando na élite, ainda non nacera. No, bueno, no vestuario a maioría. Mira pai. Mira que guapo. Wow. Está guapo, ¿eh? Sí. Ese flequillo, por eso le llaman casco. Pero yo le llamo Carrasco. Aparte de casco, Carrasco. Pero menudo crack, ¿eh? Vaya crack, ¿qué le va a ser? ¿Cómo creció? Uf. Cuidado, no, ni idea, sí, es una barbaridad, pero sí, ¿no? Sí. Yo le conozco 5 años, desde que llegó a Cangas. Sí. Y cómo mejoraba año tras año. Era un chaval, llegó con 17 años en Cangas, o 16, imagínate. Día tras día, año tras año, y mira ahora, este año... Sí. Javi te va a decir mejor que él, sabe mejor. No, hombre... Eu levo 4 e al final... Sí, bueno, pero é lo mismo. Como era, vendo, y... como foi evolucionando e sí. Asumindo o papel de sí. Líder. ¿No? Sobre todo en ataque o noso líder. Dependemos mira, de... Mira, pai, si está sacando as fotos da graduación, eh. Iso non contou nada no vestuario, porque nos enteramos, creo que foi por Twitter ou así, para que non vaciláramos. Pero bueno, amigo, porque aquí está... Quer dizer, a vos pasouvos moito os dous de estar en equipos que tiña unha mestura de moita veteranía e de moita xuventude, non? En Cangas, a ti tamén se pasou, non, Mura? Ainda que, bueno, vos xa erades un equipo máis compensado naqueles anos, pero, bueno, naqueles anos digo como si, vamos, sí. pero refírome que ahora sí que se nota que, no, o que decías ti antes, que no balonmán moito veterano e tamén hai moita xente nova. Hai talento en Cangas para que o equipo siga aí arriba. Sí, sí que hay talento. Por ejemplo, hablamos de David ahora, ¿sabes? David es prácticamente de casa, está ahí al lado. Por ni te cuento, aparte, hay muchos chavales, pero creo que deberíamos que hacerlo más. Siempre hay más. Mira, Galicia está llena de talento. No hace falta ir a veces a Montenegro o no sé, ni cualquier otro país para fichar. Gente, en serio, porque aquí hay muchos jugadores con muy buen, aquí se juega muy buen balonmano. No es tirar, hay que jugar balonmano, crearse situaciones. Eso Javi sabe, tuvimos los dos, nos tocó también jugar en Valladolid, que Valladolid se juega un balonmano muy colectivo, muy disciplinado, muy, ya sabes, y hay mucho talento en Galicia, no hace falta a veces ir ni fichar ni por fuera ni nada, aquí cogerlos de jóvenes y crearlos poco día al día atrás, como David, como mucha gente que aquí ya son buenos jugadores. Javi sabe más que yo, ¿sabes? Javi, no, parece che... Sí, totalmente de acuerdo. Creo que fue esta pretemporada, no, fue a anterior, que fue Camiña en el discurso de la presentación, dice, bueno... Falabas sobre a xente nova de que aquí viñan a estar un ano ou dous e se estaban tres e que eran moi malos. Ao final, era anécdota, pero é a verdad. Ao final, tú ves a Cangas, se vixan a xente nova, é un paso de que van a pasar por aquí. Como club trampolín, ¿no? Un trampolín, exactamente. Porque ao final, económicamente, Cangas, a día de hoxe, non pode loitar cos equipos de arriba, económicamente, ni con nada. Entón, esta xente nova que toda que está traendo Nacho, sobre todo ahora que está Nacho, o en su momento Pillo o tal, é xente nova que vende trampolín. Ven a pasar un ano ou dos, facer boas temporadas, marchar. Sobre todo, hai que ter paciencia que a xente nova. Ahora mismo, pues, tal como está a situación,
no balón manos, bueno, casi todos los deportes. Económicamente, pues, a los chavales se quedaría oportunidad de tener paciencia. Sorte, aquí por lo menos en Cangas ahora mismo se está dando todo, hay paciencia. Los jugadores, pues mira, todos prácticamente. Es un partido de Cangas, estamos jugando todos. Toda plantilla, es raro que se quede alguien sin jugar un minuto en un partido. Es muy raro. Di por aquí, Alfonso Pérez, dos preguntas. Una, ¿os puntos ganados teñen que ver cos kilos que perdeu Moyano? Con cariño, Podría ser. Nacho está un poco enfadado con Óscar porque, claro, cuando empezó la temporada pidió una talla y ahora perdeu un montón de las. Óscar, miña cambia. Dice, ahora te jodes. No me alcanzas sin pa' ropa, chaval. ¿O qué pensas? Di tamén, Alfonso. No. Canto influo o Gatañal nos vosos triunfos? Eso é unha cousa que podes decir os dous, non? Porque o Gatañal, para o deporte en Galicia, para os que seguimos a actualidade deportiva, sempre foi un pouco como a bombonera, non? Sempre ese pabellón, ese estadio, no que sempre están zumbando, animando. Non sei se para vos, desde dentro, pois é un pouco así. A nosa impresión que nos dá desde fora, os que vemos pois o deporte, ou a través da tele, ou que vamos algunha vez ali, ou tal, sí que nos dá esa impresión, pero non sei a vos, si é tan importante para vos. O Gatañal. Uf. Sí. Uf, o Gatañal, cando se llena, madre de Dios. Yo último partido estuve penúltimo, e sabe Javi, cando o Gatañal se volve loco, como aprieta. Es que, o Gatañal es, yo creo que es, cuando se llena, cuando hace ese ruido, sí. No sé si se puede comparar con un pabellón, no sé, quizás Cuenca tiene también algo, pero o Gatañal tiene algo que diferente. O Gatañal es un fuego que arde todo, porque yo ahora, yo soy un aficionado ahora, soy un fan más. Sí, yo estoy ahora en la grada y cómo esa gente vive eso. Es que empiezan a volverse locos, uno suda, otro ahí guapo, se vuelve loco. Y ya me vuelvo yo loco con ellos. Mira no que puedo. Te ponen ahí, cándote una sagrada de marea. Apa, yo estoy al lado de marea. A mí no me gusta unir en marea. ¿Por qué? Porque me gusta ver marea cómo se vuelve loco. Porque si estoy con ellos, ya no os veo. Pero la verdad, marea es una bomba ahí. Es así. Sí. Este año, por ejemplo, ejemplo, un día de Puente Genil, se veía que estábamos mal, era imposible que lo remontalo, estábamos 5 o 6 abajo y venían, apretaban. Se veía que era como equipo, ¿no? De esos días que dices tú, fallas, no te vaya a salir, no te sale nada. Y así te empujaba igual, empujaba. Aparte, mientras tú llegas, ellos animan hasta... Otro ejemplo, día Puente, somos en León. No sé si ni cabría, pero 200 y pico, 300 personas había en León. ¿Sabes? Eso. No, me dices 200, 300 personas, claro, ves con los números de fútbol y tal. Sí. No es nada. Pero para nos es una barbaridad. En las fechas además, que eran, en Puente. Sobre todo, es una cosa que me gusta a mí mucho, es la animación que hay siempre de charangueo, ¿sabes? De música, de estar ahí, de que ainda que no estén cantando, siempre están ahí bum, 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 zumbando, por lo menos para que sintades, ¿no? Que hay gente ahí con vos. Bueno, está muy guay todo esto de que estamos falando y comentando, pero como nos queda poco tiempo, porque va a empezar un show en 5 o 10 minutiños, imos xogar a un xogo, imos xogar a Cangués de Fora. Antes do xogo, que? Que poñes aí? Ah, por que poñes algo, señor en xogo? Pono. Antes de Fora, contáronos unha historia relacionada... Ah, é verdad, antes do xogo, vale, perdón que me olvidaba. Contáronos unha historia, é verdad, de Javi, instituto. É verdad. Escoita isto, Alan, porque o mellor tío non sabes, Mure, atende. Temos unha historia de alguén que te coñece, que non vou desvelar quen é, pero de alguén que te coñece, que sei que eras moi traste no cole. No instituto. No cole tal, no instituto torcinme. Nada, había clases que me aburrían. Ya. ¿En que facías? Me metía nun armario. Bueno, despois, pues, cuando entraba o profe, pues, salía do armario, daba un susto e me marchaba. O sea, que teño outra, bueno, xa que estamos, teño, a mellor foi que o profe, a verdad que tuvo bastante paciencia,
o de historia que un día dixome, mira, colla a porta e márchate. E literalmente, cullín desmonté a porta e le vía conmigo. E Javi, que eres crack, vou bien. Eu dixen, colla a porta e le vía. Bueno, pues tú fichaste ese caso literal, ¿no? Literal. Sí, 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 sí. La literalidad, sí, sí, sí. Claro. Exactamente. Siempre pues, fue muy bien mandado. Sí. Mira, es menos falador que a ti, Mura, pero, ¿sabes? Es de liala un poco más. Eso. La descripción fue, facía, mira lo que nos decían, literalmente, facía cacofonías sí, dentro del armario y el resto facíamos como que no escoitábamos nada para que el profesor pensara que estaba tolo. Ya, ya. Sí, sí. Para que el profesor pensara que estaba tolo. Tío, eres o peor, ¿sabes? Eres o peor, o sea... Vamos, sabes que isto, por iso checa o pelo, tío, é o karma, eh? É o karma. É o karma, eu do crío, o karma, todo. Está indo todo de volta. Sí, sí. Bueno, imos xogar rapidamente, veña, a Cangués de Fora. Vamos rapidamente a xogar a Cangués de Fora, que imos te, vai comenzar un xogo e teño que andar a todo. Isto é, por basicamente, preguntas para vos, que non sodes nados en Cangas, pero que vivides moito en Cangas, sobre todo Mura, pero bueno, os dous vivides e coñecedes bastante ben Cangas. Entón, son preguntas e cousas sobre Cangas, vale? Uf. A primeira é para Javi. Veña, Javi, en que ano se fundou o Balonmán Cangas? Ni idea. Rebote. No 70 Mura. Algo pode ser, non sei. No. 68. ¿Mura? 1959. ¡Ay! Casi ningún dos dos. En 1961. Ten una camiseta, creo, ¿eh? Creo que lava una camiseta. Sí, creo que sí, sí, sí. Sí, sí, creo sí. Que lava una camiseta. Muy mal por la voz. Si lo dices, sí, sí. Pero bueno. Somos mayores. Sí, yo no retés. Yo no retés. Ya no nos da más. No hay. No hay, no, bueno. Seguinte pregunta. Cantos metais olímpicos ten a vila de Cangas? É para Mura este, eh? Vamos a ver. Ahí David Cal tiene unos buf. Luego, Teresa Porté, pero yo no sé cómo. Du. 9. ¡Correcto! 9, vale, bueno. ¡Qué grande! ¡Madre de Dios, me voy a dormir! ¡Se acabó ya! Tú paseas Toma. Mucho por Aldán. Estás correcto. Mucho por Aldán. Allí. No. Bueno, a ver, sí, porque llevo niños a colegio. Ahí hay colegios. Mira, 9, o sea, 5 David Cal, Rodrigo Corrales, Teresa Portela, Rodrigo Germade y Carlos Pérez Perucho. O sea, 9. Javichu. Javi, tomó un café con los olímpicos. Pregunta para Javi. ¿En qué año fue construido o Gatañal? Este es chunga, ¿eh? Este es chunga, Javi. Vale, voy a dar una pista, veña. 2001, 2002. No, voy a dar una pista. Nos 90. Sí. 95. No sé. No, rebote. Era naranja, pista, me acuerdo, pero... No, rebote. A ver. O yo. Sí. ¿98? No, 93. Muy mal, chaval. Quería decir 93, madre. sí, quería decir pero 93. Bueno. Ostras, que está empezando un show. Teño que deixarvos que está empezando un show, que pensé que ainda tardaba máis en empezar. Volvemos bueno. Mañana. Eso. Digo eu, que moi ben, pasino moi ben, rapaces, de verdade, moitísimas grazas, foi todo ti, un placer falar con vos, nada, eu creo que se sigue o Cangas así, tedes que volver por aquí, eh? Tedes que volver polo Twitch dun xogo, vale? Moi ben. Moitas grazas a vos. Bueno, un bico enorme para os dous, moitísimas grazas, e Cangas por la Fran, copa, nos está. Vemos. Moitísimas sí. Moitísimas grazas. Javi, chao, Javi, nos vemos. Chao, Fran. Chao. Qué cracks. Vamos rápidamente con el show y se empieza. Ahí está. Qué cracks, ¿eh? Pues bien, espectacular. O sea, espectacular. Dos grandes do balonmán, dos grandes da historia do balonmán en Galicia e do deporte. Vaya cracks, vaya artistas. Pensé que iba a empezar máis tarde no show porque estaban dando un partido e pensé que nos iba a dar tempo un poquinho máis, pero
Pero non foi así. Non foi así. Positivas a nivel de fútbol galego. Bueno, vamos con xogo. Moitas gracias. Sei que vos gustou, moitísimas gracias. Estuvo moi guai, Vamos alá con xogo, veña. Pois pues estes somos os que estamos, mas por suposto o grandísimo Gustavo Varela con quen estaremos enseguida e tamén con Fran Cañotas, porque sí. Xa sabedes que, bueno, pois pues está co seu Enxowis como todos os domingos. En este caso, ademais, un Enxowis ben especial. É ben curioso con xogadores históricos do club Balonmán Cangas que están a desenvolver unha extraordinaria temporada na Liga Sobal. Eu estou absolutamente seguro, sobre todo polo que estiven escoitando por aí de fondo, que a charla de Cañotas cos dous cracks do Cangas seguro que foi espectacular. A ver que nos conta Fran. Fran, que nos dis por aí destes dous cracks? Pois, evidentemente, foi espectacular, Óscar Benito. Non podía ser de outra maneira, porque, ademais, ti sabes que sumaban entre os dous... perdón, sabes que sumaban entre os dous 88 anos. 88 anos, 46 un e 42 o outro. Eu 29 anos, pero que lles ia dicir eu estes dous? Si van de volta é media comparada comigo. Pero, bueno, foi, a verdad, moi bonito. Foi unha charla superinteresante e divertida, porque, claro, xente con tanta traxectoria no mundo do deporte e no balonmán en particular, que é un deporte que está pasando unha crise económica bastante importante, pois dache, comprendes a perspectiva de que moitas veces é máis importante o que che gusta, esas ganas que tens de practicar o deporte, que por riba de todo, por riba dos cartos. E son un vivo exemplo les dous de que moita xente sigue aí e continúa aí xogando o que lle gusta, o que lle apetece, moitas veces por poucos cartos. Así que recomendo moitísimo a entrevista, porque estivo realmente bonita e interesante. Estará colgada tanto no YouTube como no Twitch da CRTVG. E imos coas preguntas do xogo, como sempre. Temos preguntas sobre todos os equipos galegos. A primeira delas é: que equipo galego fixo mellor metade de temporada? Hasta agora, hasta o Nadal. Colledes e podes contestar calquer equipo de calquer categoría, o que máis queirades. Primeira, segunda federación, terceira, o que queirades. Incluso ímolo ampliar a máis deportes, o que vos queirades, tanto de fútbol como do resto dos deportes. Habrá xente que diga que o Deportivo, que está moi ben, habrá xente que o Celta, o Lugo, bueno, que o Bergantiños, que en queirades o Pontevedra, o Compos, dá igual. O que queirades, apuntádelo e ídelo comentando tanto no Twitter como no Twitch da Televisión de Galicia. E sobre a segunda división, temos unha pregunta sobre o Lugo. Credes que este gromo do Lugo vai ser a tónica constante despois da volta do Nadal, ou pola contra que van cambiar as cousas e que vanse suavizar pois a situación, se vaise poder desenvolver con total normalidade a competición? Vai ser a tónica habitual na competición ou non? Nas ligas, tanto en primeira como en segunda, xa non digamos nas demais, porque evidentemente teñen menos controis, pero tanto na primeira e segunda, que son as profesionais, vos credes que vai ser a tónica habitual estes gromos, non tan grande como o do Lugo, porque foi moi grande, pero bueno, no resto de equipos vanse suspender partidos, como pasa na Premier. Que credes? Comentádelo tamén no Twitter e no Twitch. E despois, dentro dun cachiño, cando marche Gustavo Varela do plató, volvo entrar eu a falar, a ver que dixo a xente. Están moi ben esas preguntas, sobre todo a do Lugo, porque realmente o que estás a facer é unha consulta a todas as sociedades sobre se isto vai ir a mellor ou a pior. Claro, porque é que vai ir mal en todo. Exactamente, eu máis ou menos quería pulsar como está o ambiente da xente de cara ao Nadal e despois, entendes? A ver que é o que nos din. Pois estaremos atentísimos a esas respostas que, como ben dís, cando marche Gustavo Varela, estaremos contigo. Exactamente. Para coñecer, pois, todo o que ti queiras contar e, por suposto, esas cuestións que nos queiran trasladar os enxogueiros. Así que, Fran, até dentro dun anaquiño. Chao, chao, até despois. Bueno, pois, enseguida estaremos de volta con Fran Cañotas. Antes, todo o repaso... Pois aí estamos. Imos co repaso da primeira e da segunda federación, Xentiña. Vimos co repaso da primeira e da segunda federación. Que pasa, hola, que tal? Esteban, o Celta leva boa temporada, sí que é verdad. Eloi, que tal vai a noite? Pois pues está ben, non me podo queixar. A noite vai moi ben, a verdad. Estuvo super entretida, paseine de maravilla. Aí está, Alex Caco. O mellor equipo galego na primeira volta foi o Balonmán Cangas, sin dúbida, sí. Podríamos dicir que entre o Cangas malo de, por non, que está primeiro, pois pues aí andaría. Sí, porque a verdade é que o Cangas está facendo un temporadón, un auténtico temporadón. Bueno, imos ir co fútbol galego, imos ir cos resultados da Primeira Federación. Xa sabedes que despois non podemos ver os resumos da Primeira Federación, así que quedará un vídeo do señor Enxovo. Maravilloso. Imos ver os resultados, a ver que nos di Gustavo Varela. Que temos destinado para esta temporada. A ver, para que non moleste moito, que tal, Gus? Como estamos? Eu cumplo protocolo COVID. Efectivamente. E que diso se trata, ves? Ata ahora era un poquinho máis laxo, por eso estábamos máis na mesa. A partir de agora, pois temos que estar un poquinho así. Aquí hai canto hai aquí.
Pois non sei. Unha distancia dun penalti, ou máis ou menos. Bueno, un poquinho menos, pero suficiente, suficiente para que nos contes con toda tranquilidade toda a xornada do fútbol galego. Bueno, foi unha boa xornada, porque entre primeira e segunda federación só unha derrota, en concreto, en segunda federación non houve ningún derbi, os seis xogaron contra equipos de outras comunidades e ningunha derrota. Imos comezar repasando os resultados de primeira federación. Vamos alá. Promestes, Athletic B 0, Sanse 2, Unionista. Un pouco menos con penalti, sí. Valladolid B 1, Zamora 3. Este Gus é moito. É moi crack, Gus, é adiós. É adiós. Aquí xa sabedes que somos de Gus Varelismo en B. A tope. Somos moi de Gustavo Varela. Está Gus Varelismo! Ainda temos que fazer a camiseta. Eu, pa volta do Nadal, creo que deberíamos fazer a camiseta, eh? De Gus Varelismo, sí. Pedirlle aos Reis. E comezamos por un Deportivo que acaba este ano. Sí, comezamos. Ah, no. Líder sólido, ademais sacándolle Pois no, non comezamos porque non podemos ver, pero así aquí a quen sí que podemos ver, perdón, é o magnífico, o único, o grande, o inigualable señor Enxou. Xowich, agardo que pasardes unha gran fin de semana e que teñades moi boas festas. Agora imos repasar o que fixeron os nosos equipos da Primeira Federación. A xornada comezou do mellor xeito coa vitoria do Racing diante dun Calahorra que chegaba enrachado a Malata, 8 xornadas sen perder. Os primeiros achegamentos foron do cadro departamental máis cómodo sobre o céspede. Logo de varias ocasións chegou un a 0 dende os 11 metros, man de Íñigo Zubiri cando a Lalleto quedaba só dentro da área. Non fallaba a súa cita cos penaltis, o capitán José Lu era o minuto 31. Dominio e control a partir dese momento, ata que no derradeiro suspiro do primeiro acto en unha xogada totalmente illada, empataba o Calahorra. Falta lateral que o Racing non é quen de despexar logo de varios intentos. Finalmente caelle a Carlos Vicente para facer o empate. Pero na segunda parte os verdes volveron facer mostras da súa calidade, tiveron moitas para levar o partido con claridade, sobre todo nas botas de Verpena. Pero como leva acontecendo moi regularmente durante este ano, o único que acertou de cara a porta foi Dani Nieto. Xogadón pola banda entre Lalleto e Miguel Loureiro, centro rasiño deste último e remate do Mallorquín para que o Racing durmira nos postos de promoción. E ao final, cos resultados desta tarde e o aprazamento do Rayo Majadahonda Badaxoz, o Racing de Ferrol vai comer o turrón como quinto clasificado. A pior noticia da fin de semana foi a do Celta B, que perdeu no campo do Tudelano por 2-0 no que foi o primeiro triunfo da temporada para o equipo navarro. Os dous goles chegaron nos primeiros 15 minutos, marcaron Alex Gualda e o ex do Lugo Pablo Caballero. Non foi o día para os de Onésimos, que lles custou moito fiar fútbol nunha mañá moi fría en na que case non tiveron oportunidades para meterse no partido. O estado do céspede foi protagonista, é certo, pero non é excusa para un equipo moi regular durante todo o ano, capaz do mellor e do peor. E así o demostra tamén a clasificación, remata o ano xusto no Ecuador da Taboa, 10º clasificado. O único positivo é a distancia tanto cos postos de promoción, só 3 puntos, como do descenso, 11. E por último, partido absolutamente tolo do Depor no Reino de León, unha semana máis apoiado por case 1000 seareiros. Xa nin é noticia. Comezaron por diante os de Borja Jiménez, xogada de William de Camargo pola esquerda, que cede para a chegada de Héctor Hernández dentro da área. O valisoletano remata a porta e Mico aproveita o rexeite do porteiro para adiantar o Deportivo no minuto 28. Pero 10 minutos despois aparecía un dos xogadores máis en forma de toda a Primeira Federación, Arón Piñán, que o ano pasado estivo no Coruxo, logo dunha conducción tremenda dende o costado dereito, reventou o coiro e colocou unha lonxe do alcance de Macai para empatar o partido. Nesta tolemia de primeira parte aínda chegaría outro gol, o que permitiu o Depor ir con vantaxe o descanso. De novo protagonista de Camargo, arrastra defensa de esquerda a dereita e abre de novo para Héctor Hernández, centro e remate do Nubense Quiles, Zipi Miku e Zape Quiles, que poderío goleador, 16 tantos entre os dous. Na segunda parte o Deportivo semellaba ter o partido controlado, xestionaba vantaxe, chegaba con perigo, ata que a 20 minutos do final recibiu de novo a Arón Piñán con case 40 metros por diante, encarou, recortou e disparou o pau esquerdo para bater de novo a Macai. Espectacular o seu partido. Todo semellaba condenado a empate, pero os líderes sempre gardan unha especie de enerxía de reserva para os últimos minutos. Logo dunha xogada moi embarullada no minuto 90, o venezolano Miku marcaba o definitivo 2-3. Era o seu 8º gol no que vai de temporada. Era moi difícil pechar mellor o 2021, pero conseguírono. Máis líderes que nunca. Nada máis, vou preparar a noite boa. Ai, señor Enxou, que grande eres. A ver, vamos a ver. Vamos a ver que estou vendo xa cousas por aquí polo chat e estou-me empezando a cabrear. Vamos a ver. Sempre comezando polo Coruña. Non hai máis equipos como se mos vira o Plumeiro. Vamos a ver. Luís Figo.
Luís Figo 10. A ver, esta televisión está composta por moita xente, de moitos lugares de Galicia, afortunadamente, é que son de moitos equipos. Hai unha obsesión con decir, eu xa non sei para que o digo, porque en realidad non o debería decir, porque é unha tontería, pero hai unha obsesión, si, empezaste polo Racing, é verdade, señor Inxou, ti fuches por orden de como foron os partidos, pero bueno, dá igual. Hai unha obsesión con decir, é que a televisión de Galicia é do Depor. É, ao revés, en Coruña din, é que a televisión de Galicia é do Celta. Cando non é así, a elección dun partido ou outro que vai a primeiro nun telexornal ou nun enxogo depende a máis criterios que a simplemente a categoría. Non ten nada que ver. É un criterio xornalístico e depende moitas veces do editor que haxa ou de quen sexa. O sea, eu creo que eso de como se vos ve primeiro é un pouco absurdo. Digo de sinceramente, o sea, é a miña opinión, porque eu, mira, por sorte, eu deso non vou pecar. O sea, porque non vou editar un telexornal, entonces, ningún enxogo. Entón, parece un pouco absurdo ese continuo, no, é que a televisión de Galicia é de tal ou de cual. Non é verdade, non é verdade. O sea, se a vos vos vale como argumento para estar aí, bim, 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 vale. A mí parece me ben, quer dizer, gústame o pique, mólame o pique, mólame meter. O sea, de feito este enxogo, se vedes que é sempre a picar e andar e tal. Pero bueno, se queredes saber a verdade, non é así, o sea, é que non é así, podeslle dar voltas, pero non é así. A mí o que me parece feo do enxogo é que non falen da Liga Cadete Vigo grupo 3. Vale, supoño que diría que a coña, pero sí, sí que se podría facer. A verdade é que non era mala idea facer un enxogo sobre fútbol base, o sea, facer un enxogo de vez en cando sobre fútbol base, estaría guai. Sí que sería unha boa idea, sinceramente. Estaría moi chulo. Ainda que, claro, bendito así, parece como Luís Timiraos vendo Liga Moldava de cuarta división, sabes? Dixéchelo como, non falan da Liga Paguete, tal, non sei que. Ai, Dios. Ai, Dios. Ai, Dios, ai, Dios, ai, Dios. Vamos a ver. Pi, que vos tiña que contar unha cousiña por aquí. Ah, vistes isto? Ah, xa están, que clasificación. Bueno, vale, pois nada. Sí, iba a enseñarvos unha cousa e xa non podo, porque xa están aquí ca clasificación. Vamos coa segunda federación. Ibamos enseñar a vaca, ao acabar enseñamos a vaca no medio dun campo de fútbol. Arousa 2, Leganés B2, Coruxo 2, Llaneración. Vamos alá. Móstoles 0, Navalcarnero 0, Arenteiro 0, Palencia 1, Segoviana 0, Avilés 2, Bergantiños 2, Salamanca 1, Pontevedra 2, Adarve 3, Marino 1, Eceares 0, Compostela. Moito empate, non palmou ningún, pero moito empate, non? Podemos dicir. Houve bastantes empates. Sí. Sobre todo, vitorias como a do Pontevedra no campo do Salamanca, Pontevedra. Unha victoria que ratifica o gran momento de moi forma Pontevedra. No que acaba o Pontevedra no ano 2021. Se o inicio de temporada foi dubitativo, moitos empates, partidos que tiña controlados, que ia gañando, mira, que ao final marcharon... Día de hoy, é que nós esta fin de semana gañábamos, remontáronnos cando faltaban 10 minutos e ao final metemos no último minuto de córner. Mima, se tes grabado ese partido... Se tes grabado ese partido, Eloy, o sea, cremita, maravilla. Maravilla sería ter grabado ese partido. Incluso puido converterse hoxe no máximo goleador. O de Charles é moito, partidos oficiais. Ah, pois eso, a ver, que vou subir un pouco aquí o volume. O de Charles é brutal. Merece estar na historia do Pontevedra. Brutal o de Charles. O Salamanca, sea, brutalísimo. Os 10 minutos de adiantarse o Pontevedra con ese gol de Arencibia, despois dunha acción a balón parado, avisou o Salamanca, pero xa na segunda metade o equipo que tivo máis achegamentos foi o Pontevedra. Temos este de Braisa Belenda, estes dous equipos por historia, por cuidado, campo, por cadro de xogadores tamén, partían como dous dos grandes favoritos para conseguir o ascenso directo. E o Salamanca está sí, realmente... O que pasa o Salamanca... Que non sei se leva con este gol que marcou... Leva o Salamanca... Está fastidiado, eh? Bueno, que me decides de Unión Adarve? O sea, que lle pasa a Unión Adarve? Se xoga a nada, xoga a menos nada. O sea, ves o Adarve e dache ganas de arrancar os ollos para non ver ese fútbol. O crecimiento non é dominar as áreas. Creo que hemos tenido
mucha aproximación, mucha posesión de balón, hemos jugado mucho tiempo en campo contrario, hemos ido en todo momento a buscar el partido. Sí es cierto que es un partido complicado, es un rival que está en una zona de la tabla que, bueno, después de prácticamente haber visto todos los equipos, creo que no merece, pero que bueno, que está ahí. Al final sabíamos que veníamos a un campo complicado ante un rival difícil. Campo complicado por la calidad de do rival, porque evidentemente o campo es dos mellores de categoría. Non se pode dicir o mismo do que visitou a Sociedade Deportiva Compostela. O campo do Ceares, madre mía. Mirade isto. Mirade isto, xa. Velo así de primeiras, é máis ou menos, está ben. Está ben, así. Pero esperad. Encántame, pero é un campo que é moi difícil adaptarse. Difícil, venga, un día, difícil. Mire xa como está. Xa parece que pasaron un arao por aí. Xa parece que foron arar. Abrir rejos para plantar patacas. A duelos, as segundas accións, che quitan espacio e tempo e se precipita moito. Mi xa, mira xa por detrás de Rodri como está eso. Non é fácil, pero mira. Este é outro fútbol tamén que tens que pasar por él, non? Mi madriña, que pasar todos os equipos, aí estamos vendo... Mi madriña, eh? Mirad como está ese campo. O campo conforme ian pasando os minutos, cada vez... Que non é excusa, quero dicir, o sea, hai que ganar en todos os campos, pero, a ver, ese campo tamén non é o mellor campo da historia dos campos, que hai que dicir. Para gañar, pero o colexiado... E os todos, como me gusta cando están todos cheos de terra, de andar aí loitando pola pelota. Ese é o fútbol de verdade, ese é o fútbol de toda a vida. O colexado, o que quere proteger un poquinho o porteiro porque ele va coas mans, e o xogador do Compostela vai cos pés, e o mellor interpreta un pouco esa perigosidade de... Pode ser. Que a verdade é que non a tiña dominada, pero vou a intentar volver polo árbitro e entender que... Pode ser. A subiu. Empate a cero, isto dicía o final do encontro, Rodri. Mire... Está mellor el aire que miña boa planta as patacas, sí, ó. A lo que demandaba el partido, sobre todo por lo que te decía del terreno de juego, y se pudo ver un partido de dos equipos que dieron lo que tenían en un campo que dificultaba mucho, donde había mucho fútbol directo, mucha disputa, sobre todo muy resbaladizo, que era difícil poder girarse, poder ir a dar dos pases seguidos. Bueno, creo que hicimos, todos los jugadores que salieron hicieron todo lo que pudieron, pero bueno, era complicado. Imos cun equipo que xogou en tres semana, como é o Bergantiños, que tivo esforzo o mércores e volveu a repetir o sábado. Ademais, puxeronlle o partido o sábado no campo do... É que eso tamén... Sacou un empate. Eso tamén... Que ben puido ser triunfo. Imos ver o que aconteceu no encontro. Adiantouse o Avilés con este gol. Eso tamén de poñer o partido de Copa e despois poñerlle o sábado. Sete goles que leva Natalio no que... Eu, de verdad. No Castellón, creo que, bueno... Eu, de verdad. Despois, claro, é que a Copa mola, pero tamén hai que axudar aos equipos. Aos equipos pequenos. A Montós, é que... A Montós tampouco. De verdad. De verdad, que desastre. Mediado o segundo tempo, 1-2. A reacción do Bergantiños en 5 minutos marca os 2 goles. Anota Carlos López. Carlos, ex das Pontes, non? A saída dun córner, marca Agulló e o colexado parece que asubía gol coa man e o que asubía é falta e sinala cara onde se ten que... Mima. Si, ti crees? Pode ser. O que cambiou o partido foi este remate de cabeza de Ródenas no 92 que puxo o empate definitivo. Bueno, estaría contento. Estuvimos mucho mejor manejando el partido, fuimos capaces de empatarlo, de ponernos por delante, de tener ocasiones para sentenciarlo, pero bueno, al final llegó un gol ahí en un centro lateral que nos priva de 2 puntos que creo que merecíamos por el segundo tiempo que hicimos. Partidos que se xogaron hoxe, en concreto esta tarde, que vimos na nosa segunda canle, a verdade foi un partido entretido, con goles, con Alde... E ia gañando Arousa, ao final, remontar, que empatar, que non puideran quedar os 3 puntos no campo de Vila García, no campo da Lomba, porque Arousa, eu creo que fixo un bo partido. Aí avisou con ese disparo de Mon, dende 35 metros, que a pique se estivo de sorprender o porteiro do Leganés. Despois, oportunidade para o Leganés. A saída desa falta, o que acaba rematando é o Fori Cualle. O Fori Cualle. E xusto antes do final da primeira metade, adiantouse o Arousa... Non tiña ni idea de que existía ese paisano. Dianteiros, o tanto que marca... Aí está. E marcou Luis Nuño, non? Empate, me parece. Unha prolongación e aparece Luismi na área pequena para poñer o 1-0. A verdade é que o partido da Lomba foi un auténtico... unha montaña rusa de sensacións, non? Primeiro adiantouse...
o equipo local. Despois vemos esta mala fortuna para Manu Tavos, que aproveita o Leganés para empatar. Nun minuto marcaronlle dous goles. Claro. Parece, non sei se vos acordades o partido aquel contra o Langreo, que levaba controlado, que ia un cero, e tamén en dous, tres minutos meteu sí, sí. O Langreo dous goles. Pues ¡pimba! Foi o, ¡buah! O Arousa. ¡Qué golazo! Estaba apuntando o gol do empate, levantei a mirada, xa está, o segundo. ¡Qué golazo! Un golpe moi duro, que che marquen no 63 e no 64. E soubo refacerse o Arousa, aínda así tivo esta gran oportunidade Borona para poñer unha 3 para o Leganés. E o que acabou marcando foi o Arousa, golazo espectacular de Luis Nuño. Esas son as voleas. Outra vez centro de Cotilla, que a verdad que está facendo unha temporada fantástica, pero é verdad, o sea, ves un partido de mil caras, non? É unha mágoa, é certo que é capaz de remontar, hasta ten esta ocasión, que creo que se lle queda o pé atrás. ¡Qué pena esa! ¡Qué pena esa! Unha mágoa, porque sí que ten esa capacidade de reaccionar, pero que... ¡Uah! Casi levante, que pouquinho lle faltou. Que pouquiño lle faltou, que pena es. Gran oportunidade que tivo Luis Miguel, oportunidade que tivo Arousa contra o final, empate. E finalizou o encontro con 2-2. Un momento de partido, verdad, que tiñamos cero, que tiñamos esa sensación de cabreo. Pero sí que é verdad que despois, creo que a valoración xeral, creo que perdemos 2 puntos. Partido que se xogou esta mañá en Fragoselo, vitoria do Coruxo. Dicíamos, media inglesa dende a chegada dos irmáns Montes, pois volve a cumplirse. Moi ben, moi ben. O Coruxo cambiou, o sea, cambiou a vida de perigo, desde que están os irmáns Montes. Gañándolle a un rival directísimo, o sea, como é o Llanera. Primeiro de verdad. Tempo, non houve demasiadas ocasións. O segundo gol é un golazo, xa veredes. O segundo gol, o primeiro é de penalti, creo. E o segundo gol é un golazo, o sea, un control espectacular. Esta outra ocasión para o Coruxo, despois dunha gran manobra de Manu. A verdade é que Manu sí que parece un juvenil e o remate de cabeza marchou desviado de Garci. E creo que o último partido xa lonxe do Bao. Veremos. Home, pois pues mira, a ver se é verdade. A ver se é certo. Se xoga a partir de Xaneiro no Bao, como vai ese a ver se é certo. Bueno, aquí mira, está a polémica. Hai un non penalti sobre Mateo. A ver. Digamos que sinto contacto e deixa ir. Cando vin en directo dixen é penalti, pero despois mirando a televisión... Ir. Non parece que lle toque. Máis ou menos, non? Despois que opina o... Pero bueno, estaba empitado, que é pouco Coruxo, así que... Estaba empitado. Por Silva, 1-0, vos momentos do Coruxo, remate de Garci foise arriba, e o 2-0 pase... Este, buah, que control, Que control, mi macho, que control. Que control. Que control. Pois non sei se estaba, pero fixo o control aí que te deixou seco. A eso, a 20. Desa posición de... Cámara sí. Máster. Bueno, 2-0, unha victoria relativamente cómoda para un Coruxo que incluso puido incrementar a diferenza con ese remate de Aaron. Era importantísima victoria, importantísima. Sí, sí. A ver o que se dicía. Fundamental victoria. O adestrador do Llanera. Primeiro escoitamos a Montes e despois o Puma. O Puma, seguir verdad. Siendo sólidos defensivamente como lo estamos siendo, pues que el equipo vaya siendo protagonista. El día del Arenteiro, recuerdo que el Arenteiro tuvo más protagonismo y hoy, por ejemplo, el rival ya Llanera, pues he visto momentos donde el Coruxo ha sido dominador absoluto de lo que ha sucedido en el partido, ¿no? Ellos jugaron con 12 o con 13 entre el árbitro y la línea, porque eso no me gusta hablar de los árbitros, pero tengo que hablar. Les pito un penalti que no existe. Non me gusta falar dos árbitros, pero teño que falar. O sea, brutal, Puma. Brutal. A verdad que nunca hai un árbitro que se confunda por... Brutal. Sempre se confunde al revés. Tomades nota, non? A verá que seguir os árbitros do Llanera a partir de agora. Sí? Brutal. O Puma, gustoume. O Alcume. E acabamos o repaso co que pasou no Navalcarnero Arenteiro. Se antes dicíamos o Bergantiños viña de xogar un partido de Copa do Rei, que dicíamos do Arenteiro, Arenteiro tamén. Un partidazo con prórroga, ademais xogou nos xoves e mereceu gañar. O pase que esta cantiga, eu creo que no Arenteiro É a de sempre, que é a pena esa, que é a cantiga de sempre do Arenteiro. As vitorias, que fixádemos que as ocasións foran todas pena. De cor verde. De verdad. Ademais estamos a falar dun equipo que nos que pena, de verdad. Que basa a súa calidade defensiva para obter resultados, non?
Estamos a ver que o Arenteiro, ainda xogando ao partido de Copa, foi capaz de crear ocasións, non é que hubiera moitísimas, pero as mellores foi para o Arenteiro. A única que tivo Navalcarnero, aquela de Ontiveros, pero na segunda metade, o remate de Álex Fernández, agora Sila, ese remate que marchou rozando o traveseiro, xogando o contragolpe o Coruxo, este lanzamento de falta de Adri Cruz, tamén que se foi por riba da trave, e despois a velocidade de Sila e de Adri Castro, que lle xeraron moitísimos problemas o conxunto local. E que Diego... Que mala sorte ten o Arenteiro, é por iso. Que mala sorte, O Arenteiro, pois... Que mala sorte. Nos seus últimos partidos, o Navalcarneiro ganou 5. Sí. Que mala sorte. Sí. Máis mérito ainda para este empate do Coruña. Do Arenteiro. Moi forte, Navalcarneiro. Que mala sorte. Mejor de las semanas para prepararlo, no te voy a engañar. El esfuerzo fue muy grande, acabamos muy tarde, tuvimos que viajar después de entrenar, bueno. Pero no estamos, esto no es para quejarse. Somos unos afortunados de poder vivir días y semanas así y contento y orgulloso del equipo porque ha dado un paso al frente. El domingo pasado sin encontrar puntuar con el Adarve, el jueves con el Valencia. 14 puntos, está bien, hombre, ainda está a 3 ahí do play-out. A 3 do play-out, pode salir. En breves. Moi arriba, o Adarve en ascenso directo con 37 puntos. En playoff de ascenso, Pontevedra 32, Compostela 29, Navalcarnero 27 e Palencia con 24. Aí é moita igualdade. Os galegos, Bergantiños, noveno con 22 puntos, Arousa, décimo con 21 puntos, Coruxo sae de descenso e incluso de play-out con 18 puntos. Moi ben, moi ben. O equipo que temos metido aí abaixo é o Arenteiro. E sairá o Arenteiro de aí, se non xa veredes. Sairá. Hai que confiar. Eimos agora co repaso da Terceira Federación. Hai que confiar. Un partido a Vamos alá. Silva Xuvenil de Ponteareas. O empate do Arzúa 0-0. 10 xornadas sin perder, 10 xornadas sin perder. Rápido 3 Fabril 1. 10 xornadas sin perder. Arnoia 1 Barco 1. Non digo nada máis. 0 a Londres 0. Non digo nada máis. O Somoza. 10 xornadas sin perder. E comezamos polo novo líder, que é o Polvorín, que gañou por 0 goles a 3 no campo do Viveiro cunha gran autoridade, sobre todo a que lle deu marcar antes do primeiro minuto de partido. Ian, 45 segundos. Leandro Alton, Leandro Antonetti, é difícil de dicir, marcou o 0-1. Se comezas cun gol de vantaxe antes do primeiro minuto, isto vai rodado. Complica moitísimo para o equipo local, porque sabes do vestuario xa perdendo, que tens que botarte para diante contra un equipo como Polvorín, que sabes que te pode matar a contra, como si aconteceu. Vamos. Veremos este xogador, porque é xuvenil de último ano, Antonetti, que leva marcados, se non me fallan as contas, xa son 6 goles. Os ten, que levan... ten nome para triunfar, Antonetti. Pois pues, o gallá... E condicións. Por él apostamos, aquí no en xogo. Sí. E aí temos o gol de Rojo, que ponía o definitivo 0-3. Veña, vamos alo. Que vai agora? Tanto tempo levamos dicindo que o Rápido é un equipo en forma, pois... Pois o Rápido está moi ben, Porque lle gañou por 3 goles a 1. Un sumo Fabril. Fabril, no 30, non fire isto, Se escoitei outro día na Radio Galega, escoitei un par de goles do Rápido, pero non escoitei máis. Non sabía nin contra quen xogaba. Un golazo que marca Álex Rei. Vai recuando a defensa. Caneo e incrusta o tiro na escadra. Precioso. Xa falamos do Bouzas, que estaba nun momento bon, tivo aí un par de empates, pero xa volveu outra vez a senda da... Vai golazo. Pouco a pouco están a facer. Vai golazo. O que segue, consegue a que lle digan a Adamo, que perseguiu ese balón durante 40 metros e acabou marcando o 2-1. Deu no pau, verdad, detrás da valla. Importante, verdad? Do balo de atrás. Deu no pau, do balo, seguro. Se non sigue, é un balón doado para a defensa, ao final mira... Sí, no balo. E o definitivo 3-1 anotado por Millán no minuto 67. Pimba, pimba. Que golazo, que golazo. O remate dende a golazo, aí pegadiño o pau. E o campo do Bouzas tamén é unha... algo positivo para eles, O Areas vai ben. Unha bomboneira, Ten aí. O Areas vai ben. A ver, deixe-me mirar. Partido que enfrontaba Racing Vilalbés e Ourense Clube de Fútbol. Na regional preferente estará, non? Moi arriba despois de gañar. Estou un pouco mal. Por 0-1. Primeiro aviso, igual estou de cabeza de Amin que foi contra o Pau. A grande oportunidade igual que estou un pouco mal. Racing Vilalbés neste penalti que forza Javi Varela.
Ah, sí, segundo. A Udo primeiro e segundo ocultará a Lares, sí, sí. Pero bueno, que a Udo vai moi ben, eh? A Udo vai lanzada. Cuidado. Atención. Golazo. Que levar este campo, algúns campos. Mira, aí que Hurtado. Ex do Arzúa. Pimba. Como se chama? Madalena, non? Non, non, pero que é o cuidador? Porque... É que creo que cambiou de cando estaba eu. Pero é un secreto que ten guardado Racín Vilavés. Non vai... Por certo, final no Bernabéu, Madrid 0, Cádiz 0. Acabo lo de poñer aí. Íbamos con moita ilusión este partido xe pola tarde, porque ademais era o único que se xogou o domingo pola tarde, sí. Pero non houve goles entre o Arzúa e o Alonso. Bueno, as mellores opcións foron... Por que lle vamos facer? O visitante, o equipo de Cangas... Que lle vamos facer? Que na primeira metade con eses dous disparos que marcharon aí pegadiños o pau da porta de Christopher, este segundo de Guille, despois na segunda metade o centro chut de Jesús Varela. Mima. Empate a cero no campo do Viso. Mima. 0-0 é nada, punto, xa está e acabouse. É o que hai. Pero un puntiño máis, aí está, o Arzúa rematando sétimo cun partido menos. De varios e varios rexeites, acaba marcando con ese remate de cabeza. Central fichado este ano do Viveiro. Pimba. Sabense que os últimos resultados colle aí de que estaba aí abaixo. Pimba, pamba, pa dentro, pamba. Con ese remate de Iriso. Fíxense vostedes, na acta da federación danllo a Juanjo, pero apúntenllo a Iriso, que foi o que marcou. E o definitivo 2-1 vai a marcar un auténtico clásico. Que me dicides dun xogador que leva 18 temporadas no mesmo equipo, na mesma, bueno, no, na mesma estrutura, porque diferentes categorías. Que estará a gusto, porque senón... Sí, pues, senón cara, que Víctor vai... Vicente, que fixo o gol da victoria do Estradense. E así está a clasificación da... E atende desta clasificación, por favor. Atende desta clasificación. Porque aí está o Arzúa sétimo clasificado con 22 puntos. 22. Arriba, Polvorín 32 en ascenso directo. Oso Mozas tamén con 32. Rápido de Bouzas e Barco 28. Ourense Clube de Fútbol 27. En playoff de ascenso. E xa fíxense vostedes como aí hai unha pequena fenda co sexto clasificado. 22 puntos teñen Vilalbés e Arzúa. Por aí, exactamente. Choco 15 puntos en descenso. Exactamente. 15 Noia 9, Sofán 6 puntos. Isto é o que nos deixou o fútbol galego, Óscar. Déxame que te dé un apunte, Gus, que me manda Timi, que está moi atento na casa, que segue sendo Couto o máximo goleador da historia do Pontevedra. Por diante de Charles, e despois estaría Neme. Supoño que dependerá das competicións, nos que se contabilizan goles ou non, pero bueno, que te parece? Eu fío-me de ti para os goleadores máis que das actas, e me fío máis de Timi que de calquera estadística que podas aí. Así que... Hai que facer un Twitch con Timi. Hai que falar, sí, un ou dos. Hoxe era o día, eh? Un saúdo para Timi. Saúdos para Timi e, por supuesto, saúdos para Gus. Pasa unhas fantásticas festas, que sea bo novo ano, bueno, todas esas cousas. O mesmo para vos e para todos os enxogueiros. Eso. Gracias, Gus. E ahora vide conmigo. Chao. Se podes. Vamos alá. Bueno, é o momento de volver con Fran Cañotas, porque a verdade é que por aquí temos moita curiosidade, por saber, bueno, pois, que nos contestaron ou que nos dixeron os enxogueiros a esas cuestións que ti presentabas, Fran, que nos contas? Hai un pouco de todo. Un saúdo tamén para ti, mía, desde aquí, desde o zulo do Twitch do Enxogo tamén lle queremos mandar un saúdo a ti, que non pode estar hoxe con nós. Imos coas respostas aos tweets que nos enviaste. Xa sabedes que estamos preguntando sobre que equipo galego fixo mellor primeira parte da temporada. Ao principio era pregunta sobre fútbol, pero xa abrimos o mercado ao que queirá, desde fútbol, baloncesto, balonmán, o que vos dé a gana. E a segunda pregunta era sobre Lugo, pero imos primeiro con esa pregunta sobre os equipos galegos. Vamos alá. Eu son que nos di, home, se ti dis que se poden decir todos os deportes, eu digo balonmán Cangas e Breogán. Dani Monteagudo que nos di, o Depor está facendo un papelón igual que o Pontevedra, pero queda moito. Oxalá tanto o Depor como a Pontevedra cumplen os objetivos. Por certo, Charles xa é o máximo goleador da historia do Club Granate. Paula que nos di, o equipo infantil do Deportivo da Liga Galega que gañou todos os partidos. Vai primeiro con 67 goles a favor e 3 en contra. Parabéns ao seu adestrador Miguel Figueira. Olaia que di, o Celta. Lavadores que di, non vou comentar as situacións. Víctor Cabanas, o mellor rendemento sen dúbida para o Deportivo. Líder da categoría, 37 puntos en 17 encontros. Os números falan por si sós. Helton 06 que nos di, evidentemente, o Deportivo, que vai líder en solitario. O Racing tamén está a facer unha boa temporada. E o Pontevedra, de menos a máis claro candidato ao ascenso. Jack que nos di, o Adarve. Xa, Jack.
pero nos estábamos preguntando por los equipos galegos. No pasa nada. A ti perdonamos lo que siempre comentes. Pontevedra y Depor están a hacer buenas jornadas, pero yo confío en Unión Adarve campeón. Por cierto, Cañotas, presidente ya de Arzúa y alcalde. Tengo toda la razón. Ya estoy preparando la candidatura tanto para la presidencia de Arzúa como de la alcaldía. La segunda pregunta que hacíamos era sobre el Club Deportivo Lugo. Bueno, en general sobre las competiciones. Si crees que o gromo de Lugo va a ser la tónica habitual o no. O que vai pasar despois do Nadal, despois das festas e de todo. Que vai pasar na segunda e na primeira división? Bueno, ya que nos di, pode ser que sí que afecta a competición, pero o máis importante agora mesmo é o estado dos xogadores e non os partidos. O importante é iso. Xa se mirará o que pasará. Moita sorte e cuidarse, que iso é o máis importante. Johnny House que di, a parte positiva é que para por Nadal, entón dalle tempo a recuperar os xogadores que agora mesmo están pois con positivo por Covid. Galicia, durante os próximos meses, Galicia en goles, pois durante os próximos meses non, pero ata que a nova onda a minore e decaia a incidencia, sí. E Helton 06 que nos di, ten toda a pinta de que vai afectar a moitos equipos, a gaso a Fuenlabrada, que se vai por libre. Bueno, estas son as respostas que nos estades enviando a través do Twitter e do Twitch. Xa sabedes que, aínda que eu marcho agora, vos podedes seguir enviando todo o que queirades, que para iso estamos. Pues moitísimas grazas, Fran. Impresionantes, como sempre, esa resposta a tus enxogueiros. Quedo cunha delas, que o importante é cuidarse. Así que, exactamente, sabes, cuidarse, exactamente, Fran, o importante é cuidarse. Pasa felices festas, o mellor que podas, e que se sabó o novo ano. También, igualmente, sou de sus mellores. Un bico enorme para todos e para todas. Bicos, Fran. Fran Cañotas, o enxogui, sempre fundamental. Pois aí estamos, aí estamos, señoras e señores. Vamos coa primeira división. Vamos coa primeira división? No, e vamos coa primeira división. Pois nada, que de verdad, moitísimas grazas por estar nestes primeiros 16 en Showich. Facemos agora un parón por Nadal. Pasade moi ben, disfrutade da familia, obviamente con precaución, xa sabemos todos e todas, pero disfrutade o máximo posible, coidadevos, e nada. Vémonos en xaneiro con máis en Showich, máis convidados, a seguilo disfrutando. E agora xa sabedes, ao sofá, a ver a que dúas, a ver os resumos da primeira e da segunda división. Un bico enorme, tedes aí o link, quero vos un montón. Ah, deixademe buscar isto para ir pichando, aí está. Tedes aí o link, felices festas, aí está, para todos e para todas. Sí, pasade moi ben. Aí tedes, se premedes nese enlace, podedes ver o enxogo. Bicos mil parroquia, como di Piñeiro, aburiño, como di Paco Lodeiro. Chao, 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 chao. Feliz ano, o Nadal. Soñando, xaeiros, cantando, correndo, xo...